Acá estamos en presencia de la señora gobernadora de Arauca, también del gobernador de Casanare, la alcaldesa de Paz de Ariporo, donde hemos definido un plan de acción con 5 líneas de acción con claridad en torno a la atención de la emergencia. De esas 5 líneas de acción, lo más importante es que tenemos una ruta alterna que vamos a mejorar y a mantener para el tránsito de vehículos hasta 25 toneladas. En las próximas 3 semanas habilitaremos también una batea aguas abajo del río Ariporo para el tránsito de vehículos de carga y de vehículos de cualquier tipo, y adicionalmente también en esas mismas 3 semanas habilitaremos un paso peatonal aguas arriba del puente que está colapsado. Nos hemos comprometido a que en máximo 3 meses se habilite el paso sobre el puente pues de la vía nacional, el puente de Román Basurto, para que de esta manera superemos la emergencia y esperamos que en 2 años tengamos ya materializada una solución definitiva, ya sea por la repotenciación del puente existente o la construcción de un nuevo puente sobre este punto. Y con esto garantizar la conectividad de todo el departamento de Arauca hacia el Casanare y hacia el centro del país.